It was good i think we did a good job we organized really well thank you to the uh, yeah in then end i just have a flat there, thank you to go we just stick the same plan and uh, yeah uh, i think we have only the puncture problem otherwise we can do a good uh, better result but i'm happy for the next days for is i mean it's not good

Aquí tenemos en pantalla el foto finish, el foto finish, y ahí vemos al Bini, al Bini, al Bini Angirmay. así es señoras y señores, Bini Angirmai que queda en la posición número 4, Ahí está el Bini, Vini Vini Vini. Eritrea presente en este terreno Adriático. Fernando Gaviria lo intentó desde el principio, pero arrancó, oiga, arrancó desde 300 metros atrás y yo creo que fue mucho. Gaviria, hubiese arrancado siquiera faltando eh, 250 metros y te hubieses llevado la etapa. Fabio Jacobs, bueno, ahora vamos a ver, vamos a ver quién es, cómo se ubica la tabla, la tabla de la llegada de la etapa número 2. Aquí lo tenemos. Uy, el Vini, el Vini sale por ahí, el Vini, 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 Vini. Vini. <laughs> Bueno, aquí lo tenemos. Ganador de la etapa en el día de hoy. Fabio Jacobsen. Del Quiz Aquí lo tenemos. Fabio Jacobsen. En primer lugar. Segundo lugar para Jasper Filinsen. Fernando Gaviria. Dios mío, Fernando Gaviria. Saliste muy temprano. Salió a 300 metros de la línea de meta. Salió disparadísimo. Vimos cómo. Agarró ventaja a los demás ciclistas, pero lo que hizo Fernando Gaviria fue servir de lanzador para los demás corredores. Se les fue Jasper en atrás y, de, y también se les fue Fabio Yacolsen atrás de Jasper Filsen y sirvió fue de, de lanzador Fernando Gaviria. Una pena al colombiano. No sé si el equipo qué pasa con el Movistar, que no tiene buenos lanzadores. ¿Qué pasó? Fernando Gaviria perdió esta gran oportunidad. En la cuarta ubicación, atención Eritrea, atención África, Vinian Germay. Ojo, Vinian Germay que está calentando motores. Óigase bien, calentando motores y se metió cuarto. Atención con Vinian Germay. Quiero verlo en la próxima etapa para embaladores, para ver, aunque él no es un embalador pura sangre, así como Fabio Colsen, como Fernando Gaviria, pero el Vini es el Vini, y cuando se mete a embalar, ténganle miedo bueno, pregúntenle a, a a los grandes, ya que le ha ganado a Matthew Van Der Poel que le ganó una en el Giro de Italia bueno, seguimos por acá, en la posición número 5, vea, otro colombiano Juan Sebastián Molano sexto lugar para Phil Bauhaus Séptimo para Dylan Groenewegian. Octavo lugar para Simone Consoni. Noveno lugar para Jordi Meuns. Y cerrando el top ten del Arkea. El Arkea, ¿cómo le hace falta Nairo Quintana a ese arquea? ¡Ja, ja y No más que me río. Nacer Boani cerrando entonces el top ten. Así es. Así es, aquí tenemos al Vini. Vini eran las palabras del Vini, la reacción de Vini a esta segunda etapa de la Tirreno Adriático. Así que a estar pendientes, vamos a ponernos aquí, ahora sí, a estar pendientes del Vini en la próxima etapa para embaladores, porque sé que le va a ir mejor que este cuarto puesto que obtuvo hoy.